En Toluca arrancó el programa de seguridad vial Toluca 2012. Cada año en México hay 24.000 muertes por accidentes automovilísticos. Para reducir la siniestralidad vial y contribuir en el programa Década de la Seguridad Vial, el Ayuntamiento de Toluca, la Secretaría del Transporte y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México pusieron en marcha la campaña Seguridad Vial Toluca 2012. 126 mil millones de pesos en pérdidas materiales, 40 mil personas con discapacidad permanente, 750 mil atenciones médicas y 24 mil muertos en nuestro país anualmente. Es parte del saldo que tenemos de los accidentes de tránsito. Acciones como capacitación de cultura vial, fomentar el uso del cinturón de seguridad, no usar teléfonos, no comer, no maquillarse o no tener cerca música estridente mientras se conduce, mejorar la cultura del respeto al peatón y respetar las señales de tránsito. La meta es reducir al 50% los accidentes que se presentan en la capital del Estado de México. Emprendimos acciones como crucero seguro, liberación de vialidades, limpiamos las paradas de autobuses y promovimos el programa Sendero Seguro y también hoy ya la regularización y disposición de bases de taxis para que de esa manera podamos todos tener espacios más ordenados dentro de las propias colonias. Actualmente los accidentes son la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años. Durante los dos últimos años se ha detenido y orientado a más de 60 mil jóvenes que han pasado por el alcoholímetro. Programas como Sendero Seguro, liberación de vialidades y regulación de bases de taxi también han ayudado, pero el reto final y más grande es lograr que la población entienda que su seguridad está en sus propias manos. 34 Noticias, Rebeca Morales.